Tuvo una vida algo difícil, ya que su familia tenía pocos recursos y sus padres se separaron cuando ella tenía tan solo un año de edad. Solo fue a la escuela cuando tenía 9 años. Por su cuenta, aprendió a leer y escribir a través de periódicos y revistas. Marta se salía de casa para ir a jugar fútbol y sus hermanos mayores la perseguían porque no les cabía en la cabeza que su hermana jugara fútbol, ya que era una sociedad algo machista en la que este deporte solo era para hombres, lo cual no es así, pero nunca desistió porque se dio cuenta que era una forma de progresar en la vida y ayudar a su familia económicamente. Tenía una gran pasión por imitar a dos grandes futbolistas que son Rivaldo y Ronaldinho. Fue la máxima goleadora y mejor jugadora del Mundial Femenil China 2007. En el 2010, la Organización de las Naciones Unidas la nombró embajadora de la buena voluntad. Marta tiene dos funciones: trabaja para disminuir la pobreza y por la autonomía femenina, ya que es algo que a ella la marcó.